Hey, ¿quién está aquí? Hey, ¿quién está aquí? Regreso y el día de hoy les traigo mi top 5 de series o películas más anticipadas del año inspiradas en libros. Vamos a empezar para que el video no quede tan largo. La verdad, estas son poquitas películas las cuales a mí realmente me interesan, y más que nada porque le he perdido como que la pista a muchos como que anuncios de películas y eso. La última vez que supe algo fue por medio del video de Clau que hizo a inicios de año, donde ella contaba las películas que más le interesaban ver inspiradas en libros. Yo les voy a dar mi top 5, así que vamos a empezar. Número 5, tenemos una serie que fue anunciada hace poquito porque va a terminar una y como que van a lanzar un tercer spin-off, cosa que se me hace muy bueno, y aparte los escritores de la serie son muy buenos. Y es la serie de Legacies, que es otro tercer spin-off, bueno, que es un segundo spin-off de la serie de The Vampire Diaries. Ya ven que tenemos The Vampire Diaries, el spin-off que es The Originals, y pues ahora The Originals va a terminar en estos meses. De hecho termina creo que ahorita en julio, donde se dan los últimos episodios, y la verdad son muy buenos. Pero, y pues bueno, tiene el final de esto, lanza para un posible spin-off que decidieron hacerlo y se llama Legacies. Espero que sí funcione porque la verdad me llama muchísimo la atención. Y Legacies sigue la historia de Hope Michelson, que es la hija de Klaus Michelson y de Hayley, que tú conoces en The Originals. Bueno, Klaus lo conoces desde Vampire Diaries, pero tú ves cómo se desarrolla toda esta historia de Hope y todo lo que lleva, que no sé cómo va a terminar porque todavía no han sacado el final. Pues, pero espero que todo salga bien, porque la verdad ha ido como que muy intensa esta temporada y no son muchos episodios los que se van a lanzar. Pero bueno, el chiste es que Legacies va a seguir la historia de Hope en el internado. Cuando tú terminas de ver Vampire Diaries, tú ves que se crea una escuela en la cual asisten todos estos niños que son brujos, que son vampiros, que son hombres lobos, como que les dan un lugar para que ellos puedan existir. Es como la escuela de Charles Xavier, pero de supernaturales. Así. Entonces, tú vas a ver cómo sigue la historia de Hope en el internado y vas a conocer la historia de ella junto con unas gemelas que son las hijas de Alaric. Si ustedes han visto Vampire Diaries, saben quién es y saben de qué hablo. Pero no les quiero decir más porque sería spoiler. Entonces, ellas son unas brujitas. Y bueno, y ellas son unas brujas, entonces también vas a seguir la historia de ellas y vas a tener otros personajes, entre ellos hay un hombre lobo y todo. Dicen que varios de estos personajes que van a salir en este spin-off los van a presentar ahorita en la serie de The Originals, pero todavía no han salido. Entonces, pues va a estar interesante ver cómo lidian con eso. Se me hace una idea muy interesante y una idea muy buena, porque no estás alargando The Originals, pero puedes darle como que inicio a algo totalmente nuevo con los mismos personajes que ya te han funcionado y que la gente les tiene cariño y que la gente va a querer saber de ellos y así. Y que pueden en cualquier momento hacer como su aparición, entonces se me hace muy, muy, muy bueno eso. En el número 4 hay una serie que fue anunciada y creo que es de ABC, la verdad no estoy segura, eso sí no me tomé en cuenta, pero fue anunciada y todavía no tiene fecha ni nada, pero se supone que va a salir en algún momento, y es Shatter Me, que es la serie de inspirada en el libro de Tahara Mafi. Ustedes saben que a mí me gustó mucho esa trilogía, bueno, ya ahora es una saga, no he leído el último libro porque no lo he comprado, pero estoy muy curiosa de saber cómo sería la serie. Hace tiempo se había comprado los derechos de película y finalmente se recuperaron y se supone que ahora iba a ser una serie, pero no se ha oído nada más al respecto. Entonces es una serie que me tiene ahí. Este la verdad es un top 5 que no tiene si orden, a excepción del número 1. Algunas de estas series o películas que les estoy mencionando no tienen fechas de estreno, pero quise ponerlas porque son cosas que a mí la verdad me tienen como que con mucha emoción por ver. Número 3 tenemos The Darkest Minds, que es la película que sale ahorita, de hecho, en agosto. Ya vimos el tráiler, ya les hice un tráiler reaction. Y esta está inspirada en el libro de The Darkest Minds de Alexandra Bracken. Ya está en español, no me acuerdo. Mentes Peligrosas creo que se llama en español. Y es de Océano. Ya lo pueden encontrar. Entonces estoy muy curiosa también de ver esa película. Es una película que me llama muchísimo la atención. Ver cómo la pudieron crear. Me gusta mucho cómo nos plantearon realmente. Los actores que escogieron me gustaron y el tráiler que vi me gustó bastante. Entonces también es una serie que le tengo muchas, muchas ganas. Ya sé que mucha gente va a decir es como los nuevos X-Men o algo así,
Pero a mí me gustó mucho cuando leí el libro La Historia y me gusta la idea de verlo hecho película. En el número 2 tenemos una película que tengo entendido que ya escogieron el cast, pero no han puesto nada más, o sea que no hay ninguna otra noticia. Y estoy hablando de... y que no tiene fecha, creo que sale en el 2019, pero no estoy segura. Y estoy hablando de la película de After, o bueno, del libro After, que va a ser película de Anna Todd. A mí After me gustó mucho, a pesar de toda la polémica que tiene la gente, pero es que a mí la verdad ese tipo de libros me gusta. Yo no los tomo como que idealismo de que yo quiero un jardín en mi vida o que yo quiero una relación así en mi vida, pero me gusta leerlas, me gusta ver todo eso, me dan mucha risa ciertas cosas, y ver cómo se desarrolla la historia es algo que se me hace muy padre. Entonces cuando yo leí After, yo también me imaginé eso como película y se me hizo muy bien, porque a mí me gustan mucho los chick-flicks y siento que eso es como un chick-flick raro, pero es un chick-flick. Entonces pues sí, la verdad cuando vi que ya habían anunciado que ya estaban, creo que los actores, que no tomé mucha atención de quiénes son, porque la verdad no estoy segura qué leí ya, pero bueno, leí que algo ya estaba, o sea, como que ya tenían, no sé si los guionistas o a los actores, pero que ya tenían como que ciertas cosas ya establecidas para la película. Me gustó y me llamó muchísimo la atención y que me emocionó mucho porque era algo que ya no me acordaba, o sea, es como The Darkest Minds, que ya no me acordaba que iba a ser película. Entonces cuando vi el trailer pues digo, ¿what? Sí, es cierto, esto iba a ser película, entonces pues sí. Y por último tenemos en el número 1 una película que es de Netflix, que ustedes me acaban de ver reaccionar el trailer hace poquito, y es el de To All the Boys I Loved Before, o A Todos los Chicos que Me Enamoré, de Jenny Han. Ustedes saben que yo amé esa trilogía y que amé de hecho todas las trilogías que he leído de Jenny Han. Solo me falta una, que es la que escribió junto con Siobhan Vivian, pero es que esa no me ha encantado. Leí el primer libro y me gustó, pero no me encantó, entonces como que no he podido avanzar con el segundo. Ahí lo tengo porque tengo la idea de que en algún momento lo tengo que leer. Pero sí, la verdad a mí me gustó mucho. De hecho a mí me gustaría ver también una película de The Summer I Turned Pretty, o bueno, de la trilogía de The Summer I Turned Pretty. Aunque siento que esa podría ser una película que dure 2 horas, quizás 3, bueno no, 2 horas y media, y puede abarcar los 3 libros haciéndole recortes de ciertas cosas, porque no es muy largos los libros. Entonces también me gustaría mucho ver algo así. Pero To All the Boys I Loved Before es un libro que me gustó mucho, que me encariñé mucho con los personajes, y la verdad estoy muy deseosa de verla. Ustedes me vieron emocionadas en ese trailer reaction porque realmente es algo que me llama muchísimo la atención. Entonces pues sí, ese es mi número 1. Así ha sido todo por este top 5 de libros, de películas y series que están inspiradas en libros más anticipadas del año, o bueno, más anticipadas más que nada, porque no sé cuándo van a ser publicadas muchas, algunas de estas películas o series. Entonces pues sí, a todos los comentarios abajo díganme alguna de las series que a ustedes les llaman la atención, o algunas películas que saben que son inspiradas en libros que les llaman la atención, y todo lo que me quieran decir. Ya saben que yo todo lo leo, que les dejo mi Facebook, mi Twitter, mi Goodreads, luego mi Tumblr, mi Big aquí abajo en el Tururu, junto con mi segundo canal donde subo vlogs, mi Snapchat y mi canal de Unique. No olviden que subo videos todas las semanas y que estés imaginando con los libros. Yo soy Adriana y nos vemos pronto. Bye.